Saludos nuevamente amigos, soy Tefe f 1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, eh, el monoplaza de Fórmula 1 del Ego más grande del mundo eh, posee eh, medio millón de piezas. Y bueno, como sabemos, esta nueva creación que ya posee el récord Guinness se encuentra precisamente en Arabia Saudí, donde será precisamente en ese país. Eh, la, la primera versión del nuevo Gran Premio de, de Arabia Saudí eh, o Arabia Saudita como quieran decirle y se creó para promocionar el siguiente Gran Premio de Fórmula 1 en este, en este país árabe el primero de toda su historia y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno crear una réplica a tamaño real de un coche de Fórmula 1 con piezas de Lego eh, es algo que se ya uh, vio ...es algo que se, ya se vio en más de una ocasión... ...y el nivel de fidelidad con los eh, monoplazas originales... ...es tan impresionante como el que se ha visto hace ya algunos años... ...con un Renault SR17... ...sin embargo existe un nuevo rey entre estas eh, réplicas... ...al menos a lo que número se refiere... ...porque eh, en Arabia Saudí se, se creó el coche de Fórmula 1... ...hecho a base de piezas de Lego más grande del planeta... En total se emplearon para esta creación más de 500.000 piezas... ...que ya eh, le sirvieron para llevarse de manera oficial el récord Guinness... ...superando ampliamente la, el, al anterior poseedor una réplica propiedad de escudería Ferrari... ...que recreaba su coche de la temporada 2019 con 350.000 piezas. La razón de semejante despliegue de pieza Lego para crear un monoplaza Fórmula 1 no es otro que... La eminente llegada de la primera versión del nuevo Gran Premio de Arabia Saudí para lograrlo, la propia población de este país eh, participó eh, eh, de forma activa comprando esas piezas para su construcción y todos los beneficios de esta venta irán destinados a la eh, eh, ESAN, que es una plataforma benéfica nacional de, eh, de este país, Arabia Saudí. Luego de batir este récord, la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, que se conoce como SAFMF, que es la responsable de esta construcción, recogió el título que los acredita como poseedores de un récord Guinness. Hasta ahora, el modelo se encuentra expuesto en un centro comercial de... De, de este país a la espera de que se celebre este, este nuevo evento inédito en la historia de, este, de esta nación árabe para el siguiente mes de diciembre en el circuito de Jeddah eh, la que será eh, el que será el trazado urbano más largo y rápido de todo el calendario de esta temporada 2021 de Fórmula 1, con sus 6.175 metros de recorrido y con velocidades de más de 320 kilómetros por hora. Además, también será una carrera nocturna, tal como es lo es ahora Bahrein. Y también como lo es el Gran Premio Singapur y el Gran Premio Abu Dhabi, entre otras, al igual que otros grandes premios celebrados en esta zona del Golfo Pérsico. Y con esto me despido a Dios que me fuera. Chao.